Bien, amigos, atención Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, específicamente esos departamentos que fueron víctimas de los desastres naturales. Nos acompaña el ingeniero Rafael Vázquez, congresista de la República del Partido Nacionalista. Bienvenido, don Rafael, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordialísimo a toda tu gentil teleaudiencia. Gracias, don Rafael. Muy bien, el congresista Rafael Vázquez es vicepresidente de la comisión, tiene un nombre muy largo, pero bien concreto en el fondo. Es la comisión encargada de promover las normas legales necesarias que garanticen el eficiente desempeño de defensa civil, especialmente en relación a la prevención de desastres naturales. Uno. Dos. Así como la fiscalización de las políticas nacionales y regionales vigentes sobre la materia. Repito, así como la fiscalización de las políticas nacionales y regionales vigentes sobre la materia, y finalmente, recomendar las acciones necesarias. Más claro ni el agua. Sí, y que lo hemos devenido en, para hacerlo más sintético el nombre de la comisión, en la Comisión Especial Multipartidaria de Defensa Civil del Congreso de la República, que ha tenido, como bien señala el largo título, las funciones de poder sistematizar toda la legislación vigente en cuanto a la mitigación de desastres, considerando que el Perú es una, está ubicado pues en ese círculo de fuego del Pacífico que implica que dos placas continentales se chocan, una de, y una se sumerge debajo de la otra levantando la capa andina, digamos, y por la cual la cordillera de los Andes es una cordillera joven que está en constante crecimiento, obviamente en el largo horizonte de miles de años. Entonces, esa situación nos primero nos pone en una situación de vulnerabilidad en la zona de del sismo. Pero junto a los sismos también tenemos otros desastres que afectan la vida, la propiedad, la economía, en fin, todos con todas sus consecuencias socioeconómicas, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que ya es un fenómeno hidrobiológico. O tenemos también los huaicos, que son también referido a estas las precipitaciones pluviales, y el asunto del friaje asociado a estas condiciones altoandinas. Entonces, todo este conjunto de fenómenos naturales constituyen pues el paquete de factores de riesgo en nuestra población. Y por eso es necesario, primero, tener una cultura de prevención de desastres. Segundo lugar, el de que las normas estén claramente establecidas y articuladas. Hemos dado normas, por ejemplo, licencias de funcionamiento, hemos dado las normas sobre este asunto de cómo del sistema de defensa civil, etcétera, pero no hay la suficiente articulación entre ellas, razón por la cual esta comisión tuvo esa misión, tiene ya unas propuestas concretas ante el Congreso de la República, además que se ha hecho tema, logrado la fiscalización de cómo va la ejecución presupuestal en algunos gobiernos que tienen este problema de desastres o cómo se ha gestionado los riesgos y las consecuencias de estos desastres, así como también hemos logrado una cosa de impulso a esta cultura de la prevención haciendo un convenio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Instituto de Radio y Televisión Peruana para establecer dos radios de defensa civil en el Perú, con dos frecuencias que justamente el Estado tiene reservados para su uso. Esa es una buena noticia. O sea, dos radios que, digamos, van a encargarse de culturizar al país, digamos, en relación a medidas de prevención. Así es. Esa es la idea. La idea es esa, y ya están hechos los convenios, y queda a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana el de poder llevar adelante este proyecto, para lo cual el Congreso está esperando solamente la propuesta de cuál es el presupuesto que van a tener, cuál es la estructura definitiva de gestión de operatividad de estas dos emisoras que permanentemente... Dos emisoras nuevas, Congreso. Dos emisoras nuevas. Son O sea, no es Radio Nacional ni Radio La Crónica, que son del Estado, son dos emisoras nuevas que van a estar al servicio
de la población en materia de capacitación. Además de que Radio Nacional, Radio La Crónica y todos los medios de comunicación, exactamente, privados tienen la misión de colaborar y lo hacen en la prevención de desastres. Sin embargo, frente a la dimensión que significa la vulnerabilidad del país ante estos desastres naturales, hemos logrado de que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puedan formular estas dos proyectos de radio, uno en AM y otro en FM, 24 horas al día, donde debe haber programas alusivos a esto, información en línea sobre los desastres información sobre el clima, la temperatura, las precipitaciones fluviales. Y por supuesto, la intervención de las autoridades locales, regionales, desarrollar sus políticas de prevención. Muy importante, me piden que vayamos a un corte, estamos con el congresista Rafael Garve y Rafael Vázquez hablando de prevención de desastres a través de la comisión que él integra del Congreso, que ahora se ha concretado el acuerdo de empezar a implementar dos radioemisoras, una en AM y otra en FM, que van a entrar en contacto con la población informando sobre todo lo relacionado con prevención de desastres.